En realidad no queremos pescar aquí, pero estamos viendo disturbios desde que empezamos a caminar. Y bueno, estamos en este asqueroso sargazo de nuevo, porque íbamos para las piedras, o vamos para las piedras. Tengo un Nomad Design, la caña de popping. Estoy mirando la zona. ¿Habrá algún jurel aquí? Tengo algo. No puede ser, tengo algo. ¿Qué problema con los sábalos? Suéltate. Ahí soltó. Ah, no soltó. Perdí el Nomad Design. Chévere. Bueno, familia, voy a ti. Aquí tenemos la crosta y la que nos vaciaron la otra vez. La tenemos aquí ya con línea 10 libras de nuevo. Y tenemos esta gomita, la misma que nos llevaron. Vamos a ver si logramos pegar algo con esto. Vamos allá. Hoy están tirándole a lo que se mueve rápido. ¿Sí? Ahí está. Hay que tirar. Ahí es que. Le están tirando a lo que se mueve rápido. Yeah. Compré 10 libras, mi gente, lo tenemos. Descifré el código de ellos hoy. El código de ellos hoy es. Ah, para allá no te metas, no te metas para allá. Ah, sucio. Yeah. Macho, se metió para el sucio, qué condenado. Vamos. Macho, vente para acá para lo limpio. Vamos. Ahí. El mismo limpio un poco la harina, limpio un poco. Ah, súper. Vamos aquí. Oye, este está peleando bueno. Soltó. Ah, no, soltó. Soltó, mi gente. Bueno, ahora sí nos vamos. Vamos con las piedras. Vamos a darle ahora. Ya sacamos el gelajito. Bueno, familia, acabamos de llegar al lugar donde queríamos. Les cuento que esto es una odisea completa. Lo que acabamos de hacer es una locura. Pero nada, queremos tirar en esas piedras que ven aquí, en eso. Ahí, queremos pararnos ahí. Estoy bien explotado. Son las 12 del, las 12 y media del mediodía, mi gente, y estábamos por aquí caminando por estas piedras. Nunca he tirado en esta zona. Siempre tiro más abajo. Así que vamos a ver. Wow, la suerte que tuvimos es que la marea está baja. Como la marea está baja, pues pudimos en algunos tramos del camino pudimos caminar en el agua, pero si nos coge la marea alta aquí podemos tener muchos problemas. Pero nada, hay sargazo en la zona, hay sargazo por aquí, hay sargazo suelto. Queremos tirar hacia allá, hacia lo azul, hacia lo más azul que se ve. Así que nada, familia, suscríbete a mi canal, a nuestro canal OS Fishing, y vamos allá. Vamos a darle, familia. Voy a coger un brequecito y empiezo a darle. Vamos allá. Hay un desmadre de erizos. Mi gente, hay erizos aquí bien salvajes. Vamos acá. Vamos a tirar aquí. Yeah, vamos allá.
llegando aquí ahorita que nos metimos con los sábalos, un sábalo me llevó el Nomad Design verde que compré en Isabela. Entonces yo tenía este nuevo en la caja que nunca lo había usado. Miren, el salitre en el bulto ya lo dañó la caja. Vamos a usar este ahora. Es del mismo tamaño, 95 mm, uno de mis colores favoritos para pescar. Vamos a usar este que está nuevecito. Vamos a sacarlo de aquí del empaque y vamos a ponerlo. Vamos a dejar que el Nomad baje un poco. Ah, vale. Demasiado salgazo aquí. Qué problema. Oh, sí. ¡Oh! ¡Ah! ¡Woo! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Duro! Me lo llevaron, ya perdió dos Nomad Design hoy. ¡Ah, no puede ser! Eso está lleno de piedras ahí, mi gente. Lo que fue, se metió por ahí para abajo por las piedras. Bueno, familia, ya monté el nudo. Mi hermano me dice que no era Jurel lo que vio, pero yo no sé. Ni él tampoco sabe bien. Ahora monté este otro Nomad Design más, vamos a ver. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Tengo algo! ¡Mira qué agresivo! ¡Eh, adiante! ¡Cuidado! ¿Grabaste eso? ¡Wow, qué agresivo! Mano, ¿qué habrá sido eso que se pegó ahorita, brother? El otro más. ¡Wow! Yo no quiero esto, yo quiero grandes, vamos. Ahí está, se me cayó. ¡Miren qué agresivo esto! ¡Wow! Bueno, pues nada, familia, ya nos vamos de aquí. La actividad bajó considerablemente, rápido que pegamos lo que pasó. Llevamos rato aquí, estamos bien cansados, pero vamos a tratar de sacar un sábado en la bahía. Así que vamos para la bahía de nuevo, vamos a bajar toda la ruta, todas las piedras. Nos va a cogerle el camino como 30, 40 minutos. Y vamos a la orilla de nuevo y vamos a buscar un sábalo, así que vamos allá. Bueno, familia, vamos a ver si pillamos un sábalo con la crossfish. Con la crossfish de 3 a 20 para darle una revancha de la vacía que le dieron. Está grande. Ahí lo tengo. Ahí lo tengo, no se ha dado cuenta.
tengo ahí. Y este está peleando fuerte. Y está grande. La cosa. Vamos. Con la cross stage de 3 a 20 gramos. Buscándole una revancha para cerrar este día. Vamos, amigos. Vamos, sabanito. Vamos. No quiero que te sueltes. Vamos. Vamos. No quiero que te suelte. Vamos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Yeah. Yeah. Está acá. Está aquí. El otro sábado quiere cruzarse a la línea. ¿Oíste? El otro sábado se le quiere cruzar a la línea. Vamos. Vamos, Silver King. Vamos. Yeah. ¿Cómo es? Toma. Break 10 libras, mi gente. Estamos usando break de 10 libras. Ahora vamos. Está lindo este. Ya está cantado. Todavía, todavía no se quita. Familia, un día bastante duro, mi gente, en las piedras, pero nada, pudimos cerrarlo con este hermoso sabalito. Miren lo que lindo, precioso sabalito. Vamos a liberarlo. Un día muy duro, mi gente, un día bastante duro. Woo!
bastante duro, mi gente. Pero le dimos una revancha a la Crosstrek que nos pasearon el spool en las piedras. Así que nada, familia. Vamos a ver qué pasa. Si no, cualquier cosa lo dejamos hasta aquí. Vamos allá. Ahí está ahora. El hombre quería ver, graba al hombre ahí. Ellos querían ver cómo pescábamos uno. Ellos querían ver cómo pescábamos uno y llegaron aquí. Cuando nos íbamos ahí, vamos a liberarlo. Así nos vamos. Bueno, familia, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video de hoy. Hoy fue una odisea salvaje, caminamos un montón. Fue un día bastante complicado. Ya son las 5 de la tarde, ya se nos acabó el agua, no hemos comido nada. Y bueno, luego que bajamos de las piedras, se nos fue aquel pez que nunca vimos que era, porque se pegó tan rápido y jaló tan rápido, se metió a las piedras de una forma tan rápida que no pudimos ver lo que era. El malo dice que no fue jurel, que no parecía jurel, que se veía mucho más oscuro. Ustedes saben que los jureles en Puerto Rico pues no son tan negros en realidad. Eso era bastante oscuro. Y nada, familia, quería contarles que si van a subir alguna foto en Instagram o en Facebook, usen el hashtag OSFishing. Usen el hashtag OSFishing. Ahí yo puedo entrar, puedo ver las fotos de lo que pesquen, subir las fotos ahí de lo que pesquen. Y con gusto, ¿verdad? Si la foto está brutal, la voy a compartir, la voy a compartir en mi Instagram, la voy a compartir en mi story, la voy a compartir en Facebook. Así que nada, usen el hashtag OSFishing, se los voy a agradecer. Y nada, ahí pueden poner las fotos y voy a ver las fotos de ustedes y con gusto las voy a compartir. Y nada, familia, será hasta la próxima. Suscríbete a nuestro canal, le das a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y nada, nos buscas en Instagram como OSFishingPR y en Facebook OSFishingTV. Y vamos allá, vamos a darle, familia, suscríbete. Está inquieta. Está buena, está buena. Conmigo, aquí vamos. Vamos a liberarla. Vamos a liberarlo. Vamos allá, familia.